Bienvenidos a La Ciencia en Nuestra Vida. ¿Podríamos comprender las bases de trastornos como la depresión o el trastorno bipolar en humanos estudiando la formación de las neuronas en un gusano? Es más, ¿podríamos utilizar este conocimiento para diagnosticar o tratar estas alteraciones? Para saber cómo, conversaremos hoy con Nuria Flames en el Instituto de Biomedicina de Valencia. Nuria Flames Bonilla dirige el Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo del Instituto de Biomedicina del CSIC en Valencia. Se licenció en Biología por la Universidad de Valencia en el año 2000 y en el año 2005 obtuvo el doctorado en Neurociencias bajo la dirección del profesor Óscar Marín. Para ello, estudió los mecanismos de la diferenciación de las interneuronas corticales en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC en Elche. Entre 2006 y 2011 investigó sobre el control de la diferenciación neuronal en el laboratorio del profesor Oliver Hobert de la Columbia University en Nueva York. En 2011 se incorporó con un contrato Ramón y Cajal al Instituto de Biomedicina de Valencia, desde donde además obtuvo un proyecto competitivo del tipo Starting Grant del European Research Council de la Unión Europea. Su trabajo fue premiado en 2010 con el Rapid Innovation Award de la Michael J. Fox Foundation y el NARSAT Young Investigator Award. Nuria Flames ha realizado contribuciones científicas importantes en el conocimiento de las redes genéticas que controlan la diferenciación del sistema nervioso dopaminérgico en el gusano Cenorhabditis elegans. Nuria, muchas gracias por recibirnos en tu laboratorio para conversar sobre tu trabajo, nada más y nada menos que neurobiología del desarrollo. Yo me gustaría que me contaras cómo te dedicas, o sea, por qué decides que te dedicas a la ciencia. Luego viene la neurobiología, pero esa decisión, ¿de dónde arranca? Bueno, en realidad, a ver, así el recuerdo más temprano que tengo es en el colegio me gustaba mucho la biología. Y era cuando empezaban a explicarte los genes y tal, y me pareció muy atractivo, me llamó mucho la atención. Y desde entonces, pues en el instituto seguía gustándome y estudié biología. ¿Era una cosa tuya endógena o tuviste un buen profesor o profesora? No, yo creo que fue algo, a ver, todo ayuda, fue algo que genuinamente a mí me atraía. Y luego en el instituto, por ejemplo, tuve un profesor de biología que me gustó mucho. Y de ahí ya la carrera. Y de ahí a estudiar biológicas. Uh-huh. Total, que tú terminas la carrera de biológicas en el año 2000, han pasado 15 años y de licenciada en biología a dirigir el laboratorio de neurobiología del Instituto de Biomedicina de Valencia. Y eso, o sea, que lo llevabas muy metido, porque eso quiere decir mucho trabajo, mucha pasión por el trabajo, mucha constancia y mucho interés por entender una cosa tan complicada como nada más y nada menos que el funcionamiento del cerebro. Claro, pensamos el cerebro, si ya pensamos en personas, pero el cerebro, el sistema nervioso en general, pues es algo fundamental para todas las especies y en el caso del humano lo que define lo que somos y dejamos de ser, lo que podemos y no. A mí me parece un tema apasionante, pero muy complicado. Es decir, tú eres valiente. O sea, ¿cómo te sientes atraída por algo tan, tan, tan complejo? Bueno, valiente o inconsciente, ¿no? A todo el mundo nos atraen las preguntas complejas o las preguntas, eso, lo que nos define a nosotros, lo que hace que no funcionemos bien y nos lleve a ciertas patologías relacionadas con el cerebro, todo eso me atraía mucho, pero como tú dices, cuando las cosas son complicadas no las puedes estudiar directamente. Entonces, somos conscientes de que lo que hay que hacer es primero intentar entender cosas más simples y de ahí transferir lo que entendemos a organismos más complejos, incluyendo el humano. Entonces, es claro. Un poco lo que se intenta hacer aquí.
Claro, lo que pasa, yo que soy bioquímico de formación, y claro, para entender las cosas empiezas a romperlo todo en pedacitos, a saber si a partir de los pedacitos más pequeños empiezas a poder construir, pero aquí esto es impresionante. O sea, un cerebro humano, estamos hablando, claro, todos los órganos y tejidos están compuestos por células, aquí se llaman neuronas esas células, y estamos hablando, es que no puedo evitar pensar en dinero, pues son cantidades de dinero que uno no puede imaginar, dices 100.000 millones de células hablándose, ¿no?, y conectándose. Esto es muy complejo. Muy complejo, ¿no? Sí, es decir, sí. Pero cuéntanos un poco, de todas las maneras, esas células, los rudimentos de cómo se hablan, cómo se conectan, para ejercer todas las funciones que tú has dicho, que son hablar, moverse, reflexionar, enfermar, estar contentos, estar respirar, todo, cualquier, ¿no?, cosa. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tienen de particular estas células, las neuronas? ¿Cómo son y qué hacen? Bueno, son unas células, como tú dices, muy, muy, muy particulares, porque tienen unas, son emisoras de señales y luego también reciben las señales. Entonces tienen unas estructuras muy características, que es pues el cuerpo de la neurona, y luego unas proyecciones muy largas, que es lo que llamamos los axones, que es lo que les hace emitir la señal, y eso les permite mandar señales a la vez a muchos sitios del cerebro. Y luego tienen otras proyecciones también, que son las que les permiten, son como antenas, les permiten recibir señales de muchas partes del cerebro, y todas esas señales son señales eléctricas, son como un circuito que les permite conectarlo todo. Y luego, a la vez a esa complejidad de formar todo este circuito en desarrollo, se le puede añadir la parte que se llama de plasticidad, que eso no son circuitos establecidos y que permanecen durante toda nuestra vida, sino que se pueden ir modulando conforme tú vas aprendiendo cosas o vas teniendo experiencias, o cuando pasas de la infancia a la adolescencia, etcétera. Todo eso se va modulando también. Sí. Bueno, las señales son eléctricas, pero son, es que además soy químico yo, yo tengo entendido que las palabras que sirven para comunicarse son químicas, son sustancias químicas. Sí, por una parte para estas células que te decía son muy, muy, muy largas, ¿no? Entonces, para transmitir la señal, la antena está en una parte de la célula, pero es como si la antena estuviera en mis manos, pero luego yo la señal la emito por los pies. Entonces, esa señal de las manos a los pies va eléctricamente, pero luego cuando yo tengo que dar la patada para que el que está a mi lado se entere de que ha llegado la señal, eso es químico, que son lo que se llaman neurotransmisores. Vale, perfecto. Entonces, una cosa, ahora que me preguntas por neurotransmisores, una cosa que, bueno, este funcionamiento de las neuronas, tanto la parte química como la de la parte de los neurotransmisores, está muy conservada en evolución, ¿no? El mismo mecanismo que utilizan nuestras neuronas para comunicarse, pues lo utilizan también las neuronas que tiene la mosca, o las neuronas que tiene un ratón, las neuronas que tiene los gusanos, etc. Entonces, eso es lo que muchos laboratorios, tomamos ventaja de eso, nos aprovechamos de eso, y entonces primero estudiamos organismos que son mucho más simples y que además los puedes manipular, modificar, ver, a ver, ahora le voy a quitar esta neurona, a ver qué pasa, ¿no? Y de lo que aprendes realmente sí que es muy útil para transferirlo a conocimientos en organismos superiores. Porque tú, cuando empiezas a hacer neurobiología del desarrollo, el primer animal de experimentación que te enfrentas es el ratón. Tú empiezas con el ratón, que es una cosa intermedia entre lo que haces ahora, que luego hablaremos, y, por ejemplo, alguien que pueda investigar el cerebro humano con técnicas de neuroimagen o lo que sea. Entonces, el ratón, ¿por qué estudiáis con el ratón? Porque el ratón. Bueno, hay varias razones. Una es que, obviamente, si tú estudias directamente el humano, puedes hacer observaciones, pero no puedes manipular el sistema, o tu capacidad de manipular el sistema es muy limitada. Nadie va a dejar que le quites un trozo de cerebro para ver qué pasa, ¿no? Pues ese tipo de cosas se hacen con estudios, accidentes, cosas así, pero estás muy limitado. Sin embargo, con los ratones, y todo siguiendo un requerimiento ético muy importante, eso siempre me gusta dejarlo claro, que las cosas en el laboratorio hay que hacerlas y se hacen muy, muy controladas y muy supervisadas, porque la gente a veces se piensa que un ratón uno hace lo que quiere. No, nada se hace que no pasa por un comité ético, eso siempre es así. Pero lo que te permite es que, los ratones se pueden tener en un animalario, puedes crecer varios animales, los puedes manipular, les puedes quitar trozos del genoma para ver qué es lo que pasa, y eso te da mucha más flexibilidad a la hora de entender o contestar a tus preguntas. A la vez, el ratón
es un mamífero, tiene un cerebro relativamente complejo, con las mismas estructuras que tiene nuestro cerebro, y entonces está mucho más cerca del humano. Y por eso es muy útil. Vale. Entonces tú ahí es cuando supongo que te terminas de apasionar completamente trabajando en Alicante, en Elche, uh-huh. en realidad, con Óscar Marín. Bueno, en Elche no, era Alicante. Era Alicante, antes de hacer el cambio. Ah, no, claro, en San Juan, aunque es la Universidad Miguel Hernández. Eso es. Perfecto. Y ahí es cuando te apasiona el tema de cómo se conectan las neuronas y cómo se cuentan las cosas y cómo hacen las acciones coordinadas. Y sin embargo, el ratón, que es un muy buen modelo para humanos, tomas la decisión de decir, vale, después estaré ahí unos cuantos años, de decir, voy a irme a un sistema mucho más sencillo. Y te vas a Estados Unidos con Oliver Hoover a tratar de aprender en un sistema que cuenta como es un sistema que además nos legó una persona muy importante que yo sé que a ti te gusta mucho, como científico. Sí, el sistema de Legans. Sí, bueno, pues te cuento un poco la transición. Como dices, yo hice la tesis en Alicante, en el laboratorio de Óscar Marín, y bueno, fue una experiencia fantástica, aprendí muchísimo y me lo pasé muy bien. Y lo que intentábamos entender, bueno, lo que estabas explicando, el cerebro, tanto de humanos como de un ratón, es un sistema muy, muy complejo. Entonces, nuestra pregunta es ir entendiendo cómo durante el desarrollo embrionario se consigue formar este órgano tan, tan complejo. Y en mi tesis trabajábamos, ahí hay muchos movimientos de células. Las neuronas, algunas nacen en un sitio, pero su función final está pues como a 20 kilómetros, ¿no? Para que nos entendamos. Y tienen que saber encontrar su camino, llegar allí, madurar. Eso es lo que hice durante mi tesis, pero también en la tesis ya me empezaba a intrigar el cómo se generaban tantos tipos de neuronas diferentes, ¿no? Y eso, yo era consciente que contestar a esa pregunta al detalle genético, que era lo que quería hacer con ratones, era demasiado complicado. Entonces, como tú también dices, hay un sistema modelo que se empezó a trabajar en los años, a finales de los 60, por Sidney Brenner, que es un científico que todavía está vivo y una todos persona los biólogos moleculares amamos. Excepcional, brillantísima. Sí. Y la ventaja, ¿por qué hay laboratorios por todo el mundo ahora utilizando el sistema de C. elegans? Pues porque es un gusanito muy pequeño, es microscópico, tienes que bueno, es como de un milímetro, usamos lupas aquí para trabajar con él, que es muy, muy simple, está muy estudiado, se sabe que tiene 302 neuronas, se sabe exactamente el número de neuronas que tiene, se sabe todos los genes que tiene, es muy fácil de manipular en el laboratorio, entonces eso hace que sea muy, muy fácil trabajar con él, pero a la vez es lo suficientemente complejo, es capaz de aprender cosas, de olvidar cosas, tiene muchos tipos de neuronas diferentes, que es lo que a nosotros nos interesa, y esas neuronas son equivalentes, en cierto modo, a las que tenemos nosotros. Lo que te decía de los neurotransmisores, pues ejemplos como la dopamina, la serotonina, que probablemente mucha gente sea familiar, acetilcolina, todo eso también, las neuronas del gusano se comunican igual. Entonces pensamos, bueno, y de hecho en el laboratorio no es que solamente hagamos gusano, seguimos combinando gusano, el trabajo con gusano y el trabajo con ratón. Lo que hacemos es empezamos del gusano, intentando aprender cómo se hacen esas neuronas, y lo que aprendemos del gusano vemos luego si está conservado en vertebrados usando el ratón. Yo creo recordar que el gusano, vamos a llamarle elegans, para evitar el cenoabditis elegans, quiero recordar que tiene como unas, bueno, como unas no, porque sabéis exactamente el número, 1000 creo que son células, 300 y pico neuronas. Eso quiere decir que un tercio de las células de un gusano de un milímetro, que tampoco me acuerdo muy bien exactamente el número de genes, pero creo que son unos pocos miles menos que el humano, unos como unos 18.000 frente a 23.000. Sí. O sea, bueno, una cosa tan minúscula gasta tanta energía, o sea, un tercio de todas las células en establecer un sistema. No tiene cerebro, ¿verdad? Que yo no lo he visto cerebro. El cerebro. Pero están estas neuronas formando un sistema que le permite hacer todas esas cosas que dices. Es impresionante. Las tenéis como numeradas, ¿no? La neurona 1, la 2. No numeradas, cada una tiene su propio nombre.
De hecho, se conoce cada neurona con quien conecta y quien recibe, es lo que se llama el conectoma entero de C. elegans, que hasta el momento es el único organismo del cual disponemos el conectoma entero. Hay mucho interés ahora en hacerlo, se está trabajando en hacerlo en Drosophila, en C. elegans, pero ya es en ratón, pero ya es mucho más complicado, pero en C. elegans lo tenemos. Y sí, lo que decías de un tercio de las células del gusano son neuronas. Eso te da la idea de lo importante que es el sistema nervioso para controlar todos los comportamientos de un organismo. Entonces, pues eso, necesitas todo ese sistema complejo. El gusano no, C. elegans no tiene cerebro, pero sí que tiene una acumulación de neuronas importante en la parte de la cabeza, que entre ellas pues hay muchas neuronas sensoriales para detectar distintos, para detectar el alimento, olores, patógenos y responder a... Tienen muchos comportamientos que son homólogos a cosas que hacemos, aunque mucho más simples, y eso nos ayuda mucho a entender cómo funcionamos nosotros. O sea que, si lo entiendo bien, digamos que de alguna forma el tipo de neuronas que a ti te interesan utilizan obviamente la transmisión de señales eléctricas con los paquetitos esos de moléculas que serían los neurotransmisores, que son semejantes a los que pueda dar en el cerebro humano, que probablemente a lo mejor esas neuronas hacen cosas parecidas o distintas, pero lo que tiene es un sistema de ejercer funciones que tiene mucho en común con lo que pasa en animales o incluso en el hombre, y entonces tú quieres entender eso en realidad para al final ir a entender lo que pasa en humanos. A mí me apasiona que quieras entender cosas como la depresión o el trastorno bipolar, que son cosas muy comunes que todos hemos visto cerca con algún ser querido, con algún amigo, alguna amiga que tiene estos problemas, y que los médicos saben que tienen que ver con determinados neurotransmisores como la dopamina o la serotonina que están afectados, y tú crees que entendiendo lo que pasa en el gusano, cómo fabrica el gusano esas neuronas y cómo se controlan los niveles, vamos a poder tener claves para entender qué es lo que nos pasa a los... Sí, a ver si consigo explicarte cómo, por qué pensamos que este salto es realizable, ¿no? Como dices, hay en patologías que claramente están... tienen cierto, por ejemplo, la depresión, el trastorno bipolar, se sabe que hay ciertos casos que tienen un componente genético. ¿Qué quiere decir eso? Que es gente que a lo mejor tienen depresión y sus padres o uno de sus padres ya tenía depresión, pero es que además se sabe que su abuelo ya tenía tendencia a la depresión. Todas esas cosas te van diciendo que realmente tú tienes una predisposición en tu código genético a tener esa patología, ¿vale? Y luego también se sabe, para la depresión o el trastorno bipolar, que el componente de la serotonina, de este neurotransmisor que te digo, es muy importante, ¿vale? De hecho, uno de los fármacos que más se utiliza es modifica la recaptación de este neurotransmisor para intentar potenciar que haya más transmisión, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que para entender qué pasa en una neurona enferma, ¿no? Estas neuronas que en principio puede ser que no estén trabajando bien y por eso dan lugar a la patología, primero hay que aprender cómo se genera una neurona sana. Si nosotros sabemos todos los pasos que hay que hacer para tener una neurona serotonérgica FETEN, entonces uno puede luego decir, ostras, pues a lo mejor es que esta neurona que no funciona bien es porque le falla esto o le falla lo otro. Vale. Entonces, nosotros queremos entender cómo se genera una neurona sana. Y para eso nos vamos tan lejos como el gusano. Entonces uno dice, hombre, sí, claro, pero entender cómo se genera una neurona en el gusano... pues vas a curarle la depresión a los gusanos, a lo mejor con un poco de suerte en 10 años, ¿no? Pero eso, ¿qué tiene que ver con los humanos? Pues lo que hemos encontrado, una cosa que decías antes, el genoma de C. elegans, no es que tenga muchísimos menos genes que el del humano. Lo que ocurre es que luego el humano regula la expresión, o sea, usa esos genes de maneras muy diferentes y muy complejas para hacer un organismo tan complejo como es el humano, ¿no? Pero el componente es muy parecido y además... están muy conservados. El 70% de los genes, alrededor del 70% de los genes del humano, los puedes encontrar también en el gusano, ¿vale? O sea que ahí en la base de fondo es como las piezas del Lego son las mismas, luego haces una casita o haces un castillo, ¿vale? Entonces, lo que hemos visto estudiando las neuronas serotonérgicas del gusano es que no solamente las neuronas de un gusano con las mías se parecen,
sino que los mecanismos que el gusano durante el desarrollo utiliza para hacer esa neurona son los mismos que utiliza en mamíferos, por ejemplo, un ratón, ¿vale? Con lo cual, el estudiar el gusano nos permite ir más rápido para intentar identificar otros mecanismos y luego ver si están en el ratón, porque realmente hemos visto que, aunque parezca ciencia ficción, están conservados. Sí, 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 se sí. utilizan las mismas piececitas para hacer las neuronas. De hecho, un espectador de la ciencia en nuestra vida, que es así como se llama este programa, sabía que te venía a hablar contigo y me preguntaba por esto, porque justamente es de una familia que tiene muchos antecedentes. Me decía, entonces, por ejemplo, ¿tú crees que esta persona que está estudiando las bases genéticas de cómo se forman estas neuronas podrán desarrollar métodos diagnósticos o claro, ya incluso me decía, o de tratamiento? Claro. ¿Cómo de cerca de lejos ves esto? Yo entiendo que la gente tiene mucho interés, todos tenemos mucho interés en que la ciencia avance y que se creen nuevos tratamientos, y de hecho, o sea, gracias a la ciencia se van creando nuevos tratamientos, pero lo que quizás la gente que no trabaja directamente en un laboratorio no es consciente de lo despacito que va todo, y lo de poquito a poquito es como el granito de arena. Entonces yo genuinamente creo, estoy convencida de que el trabajo que se hace en este laboratorio va a ser importante y va a ayudar a entender ciertas cosas, junto con el trabajo de muchísimos otros claro. laboratorios de todo el mundo. Y luego, o sea, es como los relevos, eso, la gente va, lo bueno de ciencia es que uno va construyendo, subiéndose, es como lo de subirse en hombros de gente muy grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede llegar un momento que intentamos también, como no gracias a solo el trabajo de aquí, obviamente, de mucha otra gente, si sabemos muy bien cómo se hace una neurona, podemos ver en el genoma de esta gente que pueda tener predisposiciones, si tienen mutaciones en sitios que nosotros podemos prever que eso va a hacer que su neurona no se genere tan bien. Y entonces, según esas mutaciones, podemos también, porque uno puede entender que las cosas fallen a niveles muy diferentes, ¿no? Entonces, según dónde falles, como un coche que se estropea, no es lo mismo que te falle, que se te pinche una rueda, que te falle la dirección. No tengo ni idea de mecánica, ¿no? Pero la manera de resolverlo es diferente, aunque, o sea, el resultado es lo mismo, el coche no funciona, pero en un caso tienes que cambiar la rueda y en el otro la dirección. Pues aquí es lo mismo, si yo entiendo bien por qué no te funciona tu neurona, entonces igual prefiero darte este medicamento y no este otro, pero despacito. Y yendo todavía más a ciencia ficción, se me ocurre, porque una cosa que es sorprendente también es que parece como si naciéramos con el cerebro ya terminado, y no es verdad. El cerebro se sigue, cada vez a mí me cuentan que sabemos más, de que todavía más tarde todavía se siguen regenerando y formando neuronas. Claro, si tú llegas a comprender las bases que regulan el que se diferencien y se formen neuronas de un tipo muy específico, sería pensable, como en otros campos de la medicina, el poder empezar a pensar en que vas a poder dirigir la diferenciación de células madre, de células absolutamente indiferenciadas, hacia el tipo de neuronas, y ya en un alarde de futurismo poder utilizar esas técnicas para hacer entrar en temas como la terapia génica, que yo supongo que vas a decir, ah, José Pío, esto está muy lejos. Pero, o sea, pero me esto, gusta ser cauto. ¿Lo entreves como una posibilidad para el futuro? Es muy complejo. Sí que es verdad que lo que tú dices, hay ciertas partes muy concretas del cerebro en el que se siguen generando neuronas durante toda la vida, en el hipocampo, por ejemplo, y en una zona del cerebro que va a dar lugar a neuronas en el bulbo olfatorio, pero son como dos áreas muy concretas que dan lugar a unas células, a unas neuronas muy concretas, ¿no? Hay mucha gente también, hay mucho interés clínico, entonces hay mucha gente trabajando en intentar hacer a partir de células madre el tipo de neuronal que uno quiere, ya sea para trasplantarlo en el cerebro o ya sea para hacer estudios in vitro, ¿no? Por ejemplo, un uso que se puede tener en eso son hacer cribados de distintos medicamentos para ver cuáles van mejor que otros, utilizando neuronas en una placa Petri. La parte de terapia génica, de reponer neuronas en el cerebro, es complejo porque es un sistema ya muy diferenciado, un circuito muy establecido, entonces
pretender poner una neurona inmadura ahí y que se diferencie como toca es extremadamente ciencia ficción, desafortunadamente todavía. Pero sí que es verdad que en ciencia muchas veces uno piensa en cosas que son ciencia ficción y yo, al cabo de unos meses sale una técnica espectacular y consigues hacer cosas que en la vida hubieras pensado que son posibles. O sea que, algo que me apasiona de vuestra subcomunidad científica, por lo menos lo que me cuentan colegas, es que dentro de que la ciencia, la cancha de la ciencia obviamente es internacional, es una actividad muy competitiva, también los científicos somos todos muy egocéntricos y o sea que es una bueno, pues estupendo, fantástico, pues no, cuidado. Es roma. A mí me dicen que los que trabajáis con Elegance, que el otro número que me va por la cabeza y me hace mucha gracia es decir, pues debe haber como 4 o 5 científicos por cada célula de Elegance estudiando, es una concentración, pero que además decimos lo contáis todo, lo compartís todo, o hasta ahora ha sido así, no sé durante cuánto tiempo, desde que Brenner desarrolló el sistema, es una comunidad que ha permanecido como muy cooperativa, y esto es fantástico dentro de lo que es una actividad científica. Sí, la verdad es que es una ventaja muy grande y además pues un aliciente a nuestro trabajo. Sí que es verdad que como se creó a partir de una comunidad muy pequeña que ha ido creciendo y era casi como artesanal, unos iban enseñando a otros y luego te ibas del laboratorio y seguías enseñándolo, pues había un espíritu muy colaborativo y muy de compartir reactivos. De hecho, eso sigue siendo así, casi todo el mundo deposita todo lo que hace en un repositorio que hay de cepas de C. elegans en Estados Unidos. Las herramientas, los mutantes. Incluso para compartir datos, etc. Sí que es verdad que conforme se ha ido haciendo más grande, y tú lo dices muy bien, este trabajo es un trabajo muy competitivo, todos queremos ser los primeros en llegar, entonces siempre encuentras excepciones a la regla de gente que no. Y hablando de competitivos y hablando de España, ahora que has regresado, ¿tú has sentido algún tipo de dificultad o de discriminación por el hecho de ser mujer? Más mujer con familia, con todas las obligaciones. O sea, este techo de cristal que se habla que existe para las científicas, ¿tú eso lo percibes, lo notas? A ver, aquí sí que me gustaría dejar claro que es una opinión personal y que, bueno, he podido ser la excepción a la regla y tener esa fortuna yo. Nunca he sentido discriminación en mi trabajo por el hecho de ser mujer. Y no sé si ha sido porque realmente me he rodeado, he ido a laboratorios en los cuales eso se asumía que no tenía por qué ser así, pero vamos, nunca he tenido esa sensación de decir, mira, es que no me he hecho esta sugerencia, pero no la consideran porque como tengo un cromosoma XX y no tengo un cromosoma Y, no, eso no ha sido así. Puede ser que, vamos, yo soy realista y sé que puede ser que no sea así en todos los casos. La parte del techo de cristal, hasta ahora, como no, acabo de empezar, no me he dado todavía con él. Y sí, siempre se habla de esto del género y tal. Para mí lo que sí ha sido un gran cambio ha sido el hecho de la maternidad y tener una familia. Pero eso sí que es verdad que ha sido un gran cambio tanto para mí como para mi pareja y nos hemos dado cuenta, pues eso, cuando estás en la tesis, cuando estás en el postdoc, lo único, o sea, todo el tiempo es para ti y para tu trabajo. Entonces, nos gusta nuestro trabajo y pasamos muchísimas horas. Cuando tienes una familia te das cuenta que tienes dos trabajos a tiempo completo, el laboratorio y tu familia. Pero eso es igual para mí que para mi marido, o sea, que no es cuestión de... Pues mira, Flambe, se nos ha ido el tiempo volando. Esto ha sido un placer. Muchas gracias de nuevo por la conversación, por todo lo que nos has contado. Los espectadores estoy seguro que se habrán apasionado con tu trabajo y desearte mucha suerte y mucho éxito, porque tu suerte y tu éxito va a ser la suerte y el éxito de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti, José.